Hola amigos de AppleDroide, bienvenidos al completo análisis del iPhone 6. Hace más o menos 6 años atrás que vimos la primera versión de iPhone. En ese tiempo teníamos una pantalla de tan solo 3.5 pulgadas y hasta el año pasado no había evolucionado a más de 4 pulgadas. El día de hoy Apple ha ido en grande y nos ha presentado dos equipos con pantallas de mayor tamaño. El primero es el iPhone 6 con una pantalla de 4.7 pulgadas, un hardware mejorado que intenta posicionarse como uno de los mejores equipos de este 2014. ¿Apple habrá conseguido efectivamente hacer un equipo ganador? Eso lo veremos aquí en este completo análisis. Bueno amigos de AppleDroide, lo primero que vamos a ver del iPhone 6 es en cuanto a sus especificaciones técnicas. Lo primero que podemos ver es que efectivamente su pantalla, en este caso, ha sido ampliada a las 4.7 pulgadas. Pero mantenemos exactamente la misma densidad de píxeles que teníamos en el iPhone 5 y 5S, que era de cerca de un poquito más de 320 ppi o puntos por pulgada. Uno de los cambios que también vemos, por supuesto, en la parte de abajo tenemos el botón de Touch ID, que en este caso, a diferencia del iPhone 5S, se siente que está como un poco más hacia abajo a diferencia del iPhone 5S, y la verdad es que se siente mucho más cómodo a la hora de utilizarlo. En cuanto a su diseño, también podemos ver que en la parte trasera tiene un diseño de aluminio que en cierta forma nos recuerda mucho al diseño que habíamos visto en los iPad de nueva generación y también a los iPod Touch. La verdad es que en general se ve muy bien el equipo. Tenemos la cámara de 8 megapíxeles nuevamente con el flash True Tone, y una de las cosas que sí podemos ver es que en este caso el lente de la cámara sale un poco de en este caso del cuerpo mismo del iPhone, y eso se debe principalmente a que es un equipo extremadamente delgado. Como podemos ver, es muchísimo más delgado que lo que habíamos visto en el iPhone 5, 5S también, y efectivamente la verdad es que es un equipo que se siente muy cómodo a la hora de utilizarlo, y mantenemos ese en cierta forma tono premium que siempre hemos estado acostumbrados con Apple. También podemos encontrar el equipo en versiones de 16, 64 y 128 GB. Cuenta con 1 GB en memoria RAM y un procesador A8 de 64 bits doble núcleo a 1.4 GHz. Como podemos ver, las especificaciones técnicas han mejorado con respecto al iPhone 5S, y por supuesto que en el caso de iPhone tenemos una muy buena optimización de hardware y software. A continuación vamos a hablar acerca del software del iPhone 6. Nos encontramos con iOS 8.0. La verdad es que funciona bastante rápido. Por ejemplo, vamos a ingresar a la cámara. Ahí podemos ver a Tommy. Y efectivamente funciona bastante rápido a la hora de poder abrir las diferentes aplicaciones. En cuanto a su barra de notificaciones, ahora tenemos la oportunidad de tener una serie de widgets. Si nos vamos a la opción de editar, podemos ver cuáles queremos colocar. Si instalamos aplicaciones, como es el caso de Evernote, que poseen sus propios widgets, vamos a poder agregar también a la barra de notificaciones. Por supuesto, en la parte de abajo tenemos accesos directos a una serie de diferentes opciones como AirDrop, AirPlay, poder modificar el brillo, etc. Que por supuesto ya lo habíamos visto en iOS 7. También cuando ingresamos a la barra de multitareas podemos ver que tenemos una gran cantidad de aplicaciones corriendo a la vez, y acá nos aparecen en este caso los contactos con los que más en este caso conversamos. También una de las cosas importantes que posee iOS 8 y específicamente el iPhone 6, si nosotros tocamos dos veces en este caso el botón Home, ¿qué es lo que hace? Nos muestra una vista que ha sido optimizada para poder utilizarlo con una sola mano.
Si yo estoy en cualquier aplicación, sin importar la naturaleza de esta, podemos ver que efectivamente funciona esta opción. Así que no solo se aplica en este caso en las aplicaciones o en el sistema operativo en un comienzo. En mis impresiones en cuanto al rendimiento del equipo, la verdad es que ha sido fenomenal. Es un equipo que funciona muy bien y que efectivamente podemos ver que ha sido optimizado para la utilización de un procesador de 64 bits. En cuanto a su rendimiento en redes sociales, como podemos ver, es el caso de Facebook. Efectivamente podemos ver que funciona bastante rápido. Ahora, al tener en este caso una pantalla de mayor tamaño, la verdad es que lo hace mucho más cómodo a la hora de poder utilizar tus redes sociales favoritas. En cuanto a su navegación web, podemos ver que efectivamente funciona muy rápido. La verdad es que ya con su pantalla de 4.7 pulgadas lo hace bastante cómodo a la hora de poder utilizarlo. Y por supuesto, en cuanto a su rendimiento de cámara y multimedia, la verdad es que ha sido muy satisfactorio el rendimiento en esos apartados. Pero para hablar un poco del apartado multimedia, vamos ahora a ver la opinión de un experto, que es el caso de Tommy Zúñiga. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco acerca del rendimiento de la cámara. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que junto a Tommy Zúñiga, nuestro comunicador audiovisual? Así que nos vas a contar un poquito cómo ha sido tu experiencia con la cámara. Definitivamente la experiencia en iPhone 6 mejora mucho. ¿Por qué? Porque gracias al nuevo sensor con la tecnología Focus Pixels, el autoenfoque es mucho más rápido. Por lo tanto, cuando tú sacas la cámara, no vas a perder tiempo tratando de enfocar un objetivo. ¿Me entiendes? Entonces se hace mucho más fácil a la hora de sacar fotografías o grabar videos. Además, como es un equipo más delgado y muy liviano, definitivamente el iPhone 6, digamos que podría ser perfectamente tu cámara portátil. Perfecto. Y para aquellos que utilizan un iPhone 5S, sabemos que el iPhone 6, y de hecho desde el iPhone 5, se mantienen los 8 megapíxeles, pero tú pudiste percibir una real diferencia en cuanto a la calidad de la cámara del 5S frente a la del iPhone 6. Sí, y yo diría que donde más se nota es a la hora de traspasar tus fotos, por ejemplo, a tu computador. Cuando tú ves las fotografías, se nota mucho en la definición. Definitivamente eso es donde más se nota la diferencia. Y también en la calidad de video podemos notar que también hay una mejor definición y en la, digamos que tiene menos ruido a la hora de tener bajas condiciones de luz. Y eso es muy importante. Perfecto. Y lo último, bueno, en cuanto a la cámara, sabemos que en el iPhone 5S se hizo bastante popular la posibilidad de grabar videos en cámara lenta o a 120 cuadros por segundo. El iPhone 6 sabemos que ha duplicado ese frame rate y tenemos ahora 240 frames por segundo. Así es, definitivamente los 240 ayudan a que el resultado sea mucho más profesional y mucho mejor detalle en los movimientos. No pasa como pasa con muchos smartphones que le han integrado la cámara lenta, simplemente es como que estiran el video y no resulta verse muy bien, pero en cambio con los 240 cuadros por segundo se nota muy bien el efecto de cámara lenta. Perfecto. En conclusión, ¿qué podríamos decir de esto? Definitivamente, si buscan un smartphone para utilizarlo como su cámara portátil, iPhone 6 es una muy buena opción. Y otro punto también a destacar del iPhone 6 es la simplicidad de su cámara. Si ustedes son aquellos que quieren una cámara en la que ingresen a la aplicación y obtengan resultados automáticos de manera sencilla, el iPhone 6 lo hace de muy buena forma. Equipos como por ejemplo el Nokia Lumia 1020 nos permite realizar o tomar muy buenas fotografías, pero tiene un total control manual que a lo mejor para personas más profesionales efectivamente funciona, pero si ustedes quieren una cámara para fotografías rápidas y que se aseguren que siempre van a tener buenos resultados, en mi opinión creo que el iPhone 6 cumple con ese objetivo. Yo siempre he opinado que el iPhone 6 o el iPhone en general es un smartphone definitivamente ideal para alguien que se dedica a la fotografía o el video. Y en este caso algo que me ha gustado mucho es que, como ustedes saben, hay una aplicación llamada iMovie, que es un editor de video.
pero la ventaja es que iMovie en esta ocasión está integrado al sistema operativo, por lo tanto si ustedes graban un video se pueden ir a la opción de editar y van a poder integrar efectos de color, texto, música, lo que ustedes quieran inmediatamente en sus videos. Bueno, definitivamente sabemos que el iPhone tiene uno de los más poderosos editores de video portátiles. Es casi tan poderoso como la versión de escritorio o de Mac. Así que también eso, si es que ustedes quieren editar los videos directamente desde su teléfono sin la necesidad de traspasarlos al computador, de momento iPhone es el equipo que cuenta con la mejor solución en ese apartado. Así es. Ahí podría hacer como un panel así como que está ahí. Ahí hacia allá. Y bueno, aquí tienen un ejemplo de cómo graba la cámara frontal. Como ven, es un resultado bastante bueno, ¿cierto? Sí, la verdad, bastante bien. Y vemos que efectivamente la cámara frontal ha sido mejorada en el iPhone 6. En cuanto a la capacidad gráfica que tenemos en este caso el iPhone 6, con lo cual se ha hablado de esta tecnología como Meryl Engine, que nos dice que efectivamente podemos lograr gráficos de primer nivel en este dispositivo. Para eso vamos a ver el ejemplo de Zen Garden. Acá podemos ver efectivamente un demo realizado con en este caso el Unreal Engine 4, y la verdad es que la calidad gráfica es realmente impresionante. Esto nos muestra efectivamente el futuro en cuanto al entretenimiento móvil, o sea, esto lo vamos a poder aplicar tanto en diferentes videojuegos como en aplicaciones también de tipo ocasionales y de otras áreas, así que efectivamente en cuanto a su rendimiento en gráficos, la verdad es que hemos visto que el potencial del iPhone 6 es realmente altísimo. No. En general, el rendimiento de las aplicaciones de este equipo, la verdad es que ha funcionado muy muy bien. Bueno, por supuesto la aplicación de música, que en este caso es de iTunes. En cuanto al rendimiento general del equipo en aplicaciones como el caso de la aplicación de correo electrónico, vemos que efectivamente funciona bastante bien. La aplicación de música también vimos que efectivamente ha recibido un pequeño cambio en versus versiones anteriores, y como siempre la calidad de audio ha sido bastante satisfactoria en este dispositivo. También otra de las ventajas, por supuesto, de Apple son sus aplicaciones propias, como son el caso, por ejemplo, de iMovie, que nos va a permitir editar nuestros videos y conseguir, la verdad, muy buenos resultados. En el iPhone 6, la verdad es que la velocidad de exportación de diferentes videos me sorprendió. La verdad es que funciona muy, muy rápido. También aplicaciones como Pages, que es el caso de la aplicación para poder crear y editar documentos. La verdad es que funciona también muy muy bien en este dispositivo, así que aquellos que están preocupados por la productividad en el equipo, la verdad es que no los va a decepcionar. Creo que siempre una de las principales ventajas de iPhone ha sido su gran cantidad de software y de muy buena calidad, y ahora al tener una pantalla de mayor tamaño, la verdad es que vamos a poder realmente sacar todo el provecho a este dispositivo. Una de las pequeñas cosas sí que cabe mencionar en el caso de que, por supuesto que ahora tenemos una pantalla de mayor tamaño, existen algunas aplicaciones en las cuales los desarrolladores todavía no las han optimizado completamente para el iPhone 6 o 6 Plus, pero a pesar de eso, efectivamente podemos ver que se ven en tamaño pantalla completa. En algunos casos los textos o la calidad de la fotografía no es tan alta, pero por supuesto que eso es algo que va a ir cambiando rápidamente a medida que los diferentes creadores de aplicaciones vayan optimizando sus aplicaciones. En cuanto al rendimiento batería, pudimos ver que efectivamente sí es capaz de durar todo un día.
En nuestras pruebas creemos que el rendimiento era cerca de un 10 a 15% más alto que el rendimiento de batería de un iPhone 5S. Así que hubo una ligera mejora, pero hubiéramos esperado un poquito más al tener un equipo de mayor tamaño. En conclusión, ¿qué podemos decir del iPhone 6? Primero, lo que nos gustó, efectivamente, la pantalla de 4.7 pulgadas se siente muy bien. La calidad de la pantalla es muy buena. En algunas ocasiones, algunos dicen, pero ¿por qué no tiene una pantalla 2K, etcétera? Y en lo personal, creo que en casos de tener pantallas de tan, tan alta definición, perdemos rendimiento y duración de la batería. Creo que acá hay una muy buena combinación entre calidad, en este caso de resolución, por otro lado con optimización para lograr el mejor rendimiento del equipo. Eso es otra de las cosas que nos gustó muchísimo, el rendimiento del equipo excepcional, las aplicaciones abren muy rápido, podemos ver o tener bastantes aplicaciones funcionando a la vez y la verdad funciona sin mayores complicaciones. También nos gustó mucho la cámara, creemos que ha sido una buena opción por parte de Apple mantener los 8 megapíxeles, pero mejorar la tecnología que ya tenían. Creo que una cámara de 40, 45 megapíxeles, por poner un número, en la vida real no imprimimos, en este caso, gigantografías con nuestras imágenes, así que creo que lo que más necesitamos es una mejor calidad de imagen y, por otro lado, un mejor rendimiento ante bajas condiciones de luz, y creo que el iPhone 6 lo logra de muy buena manera. Algunas de las cosas que no nos gustó, creemos que al ser un equipo de mayor tamaño, pensábamos que iba a tener una batería a la vez también mayor. La duración de la batería es levemente superior a la que vimos en el iPhone 5S, pero creemos que en ese apartado Apple podría haber hecho las cosas un poco mejor. Es un equipo extremadamente delgado, creo que a lo mejor haber tenido un equipo un poco más grueso pero con una mejor duración de batería hubiera sido una mejor elección. Otra de las cosas que quizás podrían haber sido mejoradas de parte de Apple, el diseño los encontramos la verdad excelente, pero estas barritas de color plástico en cierta forma siento que interfieren un poco con el diseño. Ahora, esto es algo que era necesario, ya que si no las teníamos, por supuesto que no iba a poder tener una muy buena recepción. Pero en general nos encontramos ante un excelente equipo de Apple. La verdad que, en mi apreciación personal, es definitivamente uno de los equipos que me haría regresar nuevamente a iOS, ya que ofrece una pantalla de gran tamaño, un muy buen rendimiento y en general excelentes prestaciones. Así que este ha sido nuestro completo análisis del iPhone 6. Y si ustedes desean tener este equipo en Chile, pueden encontrarlo en www.smartpro.cl. Pueden visitar su sitio web o su tienda física en la ciudad de Santiago para poder tener este u otros smartphones de última tecnología que se encuentran disponibles en el mercado. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. Hola amigos de Apple Droid, este es el completo análisis del iPhone 6. ¿Está bien? Bien, sí, súper. ¿Grabamos aquí mismo el outro? Sí. Ya. Grabando. Ya, eso no va. Ya. Ya. Bien. Pero. Escucha, ya todo de nuevo. Ya. Mejor todo de nuevo. Sí, que salga. Ya, de una. Ya. Bueno, Tommy, a continuación creo que es el momento que hablemos un poco acerca de la cámara del iPhone 6 y nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia con él. Bueno, yo he hablado acá. Me falta una claqueta, un droide. ¿Sabéis que siempre hace tiempo que yo te decía que comprara uno? Ya. Ya, vamos. Hola amigos de Apple Droide, bienvenidos al...